Señoras y señores, amigos, amigas, desde esta tierra de escaso territorio, pero que hay alma y corazón, donde los arqueólogos encontraron muchas flautas, porque el salvadoreño siempre ha sido cantante, amante de la música, y la música es el lenguaje de las almas. Hay mucha fe y mucho temor de Dios, a pesar que hay buenos y malos en la familia, pero Dios tendrá misericordia de aquellos que nos arrepintamos de hechos sino de palabras. Bueno, esta introducción es por lo del Salvador, el que salva a su hermano, el que sabe ayudar a su hermano con el sudor de su frente, el honrado, el trabajador. Pues de esta tierra donde crece con suprema libertad el maíz y el frijol, desde el fondo de los mares hasta el vuelo del trogós y del cenzontle, hasta el fragor de los volcanes, esta es la tierra del Salvador. Saludos desde aquí, a nombre de cerca, El Salvador Posible, de ITV, para donde hay un salvadoreño en el mundo, en Australia, en la Unión Europea, en la Unión Americana. Por fin se nos cumplió un deseo de traer un gran amigo, un aliado, en este camino, en este destino. Nos referimos más que al funcionario, al amigo. Porque ¿quién no quiere lo mejor para El Salvador? El presidente, los presididos, los presidiarios, todo mundo quiere lo mejor para El Salvador. De manera correcta o de manera equivocada, porque vivimos aquí. Hoy está con nosotros el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, para hacer luz en el camino y hablarle a ustedes, hermanos de la diáspora, que están felices cuando se proclamó el voto en el exterior, que era un derecho negado, dicen unos, o que estaba en preparación, o que no era la oportunidad, o qué sé yo. Pero hoy es ley, y la ley cae por su peso. Bienvenido, magistrado Noel Orellana, a esta tribuna que es suya. Gracias, buenas noches, amigo. Agradecer al programa ITV El Salvador, al programa De Cerca El Salvador Posible, y realmente quiero agradecer pues la acogida con la que me está presentando. La verdad es que me siento lo más cómodo. Un saludo a todos los salvadoreños, pero principalmente a aquellos compatriotas que residen en el extranjero. Yo sé que es con mucha nostalgia el recordar la infancia, la juventud que vivieron en su país y que por circunstancias a veces ajenas a su voluntad no están en nuestro querido El Salvador. Les envío un caluroso saludo y muchas bendiciones. Así trabaja un salvadoreño, así habla un salvadoreño. ¿Quién nos recuerda estos tiempos de las moliendas, de la recolección del café, de la caña? Claro, las pastorelas, ¿verdad? Las pastorelas que tocaban nuestras puertas y los niños pidiendo un dulce, que tiene un significado, por cierto. Así es que este es un país de tradiciones, de cofradías, de pastorelas, de cánticos a la Madre Divina, al Dios del cielo, al Creador de la vida. Así que me agrada con esta introducción compartir con el magistrado Noel Orellana este momento en que, bueno, hay muchas interrogantes. Todos han celebrado el voto en el exterior, pero ¿habrá dinero para ello? ¿Serán posibles, serán capaces de financiar lo que se requiere para que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con ese mandato? Ya el tribunal ha hecho su parte, está preparando, ha anunciado ciertas cifras para ir comenzando a darle forma a las elecciones generales que vamos a tener en el 2024. Pero ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esas incógnitas todavía por resolver? Solo se requiere nacionalismo puro, autenticidad, salvadoreñidad, y enfrentar juntos, mano a mano, brazo a brazo y hombro a hombro, estos desafíos. Muchas gracias. La verdad es que es importante compartir con los televidentes, y quiero iniciar con la decisión que las actuales autoridades que conformamos el Tribunal Supremo Electoral decidimos para señalar las fechas en que se iban a celebrar las elecciones. Para ello nosotros hicimos un estudio, hicimos una evaluación, no solo como magistrados, sino en consulta con todo nuestro equipo técnico que conforma el Tribunal Supremo Electoral. Determinamos, por las razones que, si ojalá nos alcance el tiempo, que podemos hablar y discutir cuáles fueron las razones que conllevaron al Tribunal Supremo Electoral a decidir que el domingo 4 de febrero del año 2024 se va a llevar a cabo las elecciones para elegir al presidente, vicepresidente de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, y el domingo 3 de marzo del 2024 la elección de nuestra representación ante el Parlamento Centroamericano, consejos municipales. Importante también compartir con los televidentes que si el candidato a presidente que presenten cada uno de los partidos políticos, ninguno de ellos logra el número de votos que exige el Código Electoral, es necesario una segunda vuelta que se estaría realizando también el domingo 3 de marzo del año 2024. Importante poder compartir también, Abio, que se van a elegir 3.206 funcionarios en las elecciones del 2024. Vamos a elegir 84 diputados propietarios y 84 diputados suplentes a la Asamblea Legislativa. Se van a elegir 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes, que es la delegación que nos representa en el Parlamento Centroamericano. Se va a elegir presidente y vicepresidente de la República, y los restos son ya miembros de los diferentes consejos municipales. Importante señalar que en las elecciones del 2021 solo se eligieron 3.204 funcionarios. Ahora obviamente incrementa en 2, porque cada 15 años coincide la elección donde se eligen a todos aquellos funcionarios de elección popular en un solo evento electoral. Sí, señor. En ese sentido, ha incrementado en 2 el número de funcionarios que se van a elegir en las elecciones del año 2024, y nosotros, pues, como Tribunal Supremo Electoral, estamos trabajando arduamente para lograr el éxito, el objetivo, legitimar y de alguna u otra manera fortalecer esa democracia nuestra y legitimar esos funcionarios que serán electos en las fechas a las que me he referido anteriormente. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho y está haciendo su parte. Nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, es importante expresarle a los televidentes de que previo a iniciar con el proceso electoral se elabora un plagel. El plagel no es más que un plan general de elecciones en el cual está plasmado todo el procedimiento que se sigue antes, durante y después de las elecciones. También elaboramos un calendario electoral que, de acuerdo a la ley, todos aquellos partidos políticos que vayan a participar en las elecciones tienen que ir cumpliendo con esos procedimientos que previamente ya establece principalmente el Código Electoral. En esos términos, nosotros discutimos también dentro del colegiado la posibilidad de hacer un solo presupuesto, un solo plagel y un solo calendario electoral, tanto para las elecciones domésticas, como nosotros le llamamos, o sea, las elecciones internas del país, y utilizar el mismo mecanismo para ejercer el voto nuestros compatriotas desde el exterior. Luego de hacer un análisis minucioso sobre eso, nosotros llegamos a la conclusión que era necesario e indispensable hacer un plan general de elecciones, un calendario electoral y un presupuesto para voto interno, y un calendario electoral, un plan general de elecciones y un presupuesto para voto desde el exterior. ¿Por qué decidimos eso? Porque con la entrada en vigencia de la ley que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa para el ejercicio del sufragio desde el exterior, van a haber 3 tipos de votaciones. Es decir, los salvadoreños que vivimos, valga la redundancia, en el país, vamos a votar como tradicionalmente se ha hecho. Usted va a llegar a las urnas, se le va a entregar una papeleta y usted va a votar físicamente con papeleta en mano. Ese es un sistema de votación. Para voto desde el exterior hay 2 sistemas de votación. El voto por internet, que es un mecanismo que nosotros estamos en este momento trabajando. Ya la ley en el artículo 13 ya nos establece cuál es el procedimiento que vamos a seguir para la implementación del voto por internet, y va a haber otro sistema de votación, un voto electrónico presencial. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral va a establecer en el exterior, la ley le dice que en aquellos lugares donde haya mayor número de salvadoreños residentes, y vamos a establecer centros de votación. Seguramente en este momento los 21 consulados que el país tiene, las 21 sedes, van a ser centros de votación. De antemano le digo que ya seguramente van a haber 21 centros de votación, y posteriormente el Tribunal Supremo Electoral valorará la necesidad de poder implementar otros centros de votación. En esos términos, para el Tribunal Supremo Electoral ha sido un reto. Nosotros en la Asamblea Legislativa fuimos invitados como Tribunal Supremo Electoral para poder aportar aquellos elementos que a juicio de la institución eran necesarios que quedaran plasmados por la ley. Podrá ser una ley que no es completa, que no llena quizás el 100% de las expectativas, pero creo que el país ha dado un gran paso, el reconocerle a nuestros compatriotas ese derecho que, si bien es cierto, anteriormente tenían derechos a elegir a ciertos funcionarios, era limitado, y más aún el método que se utilizaba para garantizar esos derechos a nuestros compatriotas. Es decir, que antes de esta ley, los salvadoreños solo podían ejercer el derecho a elegir al presidente y vicepresidente de la República bajo un sistema de votación postal. A partir de la vigencia de esta ley, ya se va a poder elegir ya no solo al presidente y al vicepresidente de la República, sino que también a diputados a la Asamblea Legislativa. Habrán deudas, hay cuestionamientos a la ley, el hecho de que todavía no se les reconozca el derecho para elegir a los consejos municipales, ha habido un cuestionamiento, y en el caso pues de los diputados al Parlamento Centroamericano. Pero yo digo de que ya se dio un paso muy importante. Y en esos términos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral hemos concluido con la elaboración del Plan General de Elecciones, del calendario electoral y del presupuesto para las elecciones que vamos a celebrar internamente. Estamos por concluir la elaboración del Plagel, del calendario electoral, para iniciar con la elaboración del presupuesto de voto desde el exterior, que creemos que es importante, que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar con los recursos necesarios para poder cumplir primero las expectativas que nuestros compatriotas tienen desde el exterior. Eso es importante. Y segundo, darle cumplimiento a la ley, porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral hemos expresado que tampoco no nos sirve que nos den ley del primer mundo y no vamos a tener el financiamiento que vamos a necesitar para poder echar a andar lo que la ley le mandata, en este caso al juez electoral, para poder tener el éxito y las proyecciones que nos hemos trazado. En esos términos, yo creo que es muy importante poder compartir, si usted lo estima conveniente, las principales fechas que conlleva el Plan General de Elecciones. Por supuesto. Por ejemplo, a este momento el Tribunal Supremo Electoral ya debería de estar en una campaña masiva haciéndole un llamado a toda aquella población, y yo lo pongo siempre como un ejemplo, que hay una persona que vive en Soyapango y tiene su documento único de identidad con dirección donde él reside en Soyapango, pero que por determinadas razones se ha trasladado a vivir, digamos, a Santa Tecla, y él se va con su DUI. Es importante que esa persona tiene que cambiar su domicilio para que en el padrón electoral aparezca en el domicilio donde él reside en la actualidad. De lo contrario, si él no cambia su documento único de identidad, aunque él vive en Santa Tecla, en el padrón electoral él va a aparecer en Soyapango. Hay fecha límite, ¿no? Sí, hay fecha límite. Fíjese que nosotros le voy a compartir a través de las redes sociales, estamos haciendo los llamados a la población para que nosotros ya puedas hacer el cambio de domicilio en tu DUI para poder votar cerca de tu residencia. Estamos nosotros doblegando esfuerzos a través de las redes sociales y aprovechamos la oportunidad que ustedes como diferentes medios de comunicación nos dan para poderle trasladar a la población. Eso es importante que la población establezca. No lo hemos ejecutado a través de los diferentes medios de comunicación porque eso significa gastos, hay que pagar bajo horarios, en fin, sí, muchas situaciones que convergen, que creemos que el Tribunal Supremo Electoral, esa es la prisa de que se le apruebe su presupuesto. Por ejemplo, el 5 de marzo del año 2023 es la última fecha para que los partidos políticos, de conformidad a la ley de partidos políticos, convoquen a elecciones internas. Y el 5 de julio del año 2023 es la última fecha para que los partidos políticos realicen sus elecciones internas. Es decir, que cada partido político realiza sus elecciones internas para seleccionar a aquellos candidatos que los van a representar para poder optar a esos 3.206 puestos de elección popular que me he referido anteriormente. Importante. El 7 de agosto de 2023 se suspende el proceso de inscripción de ciudadanos al registro electoral. Es decir, que una vez cerrado el registro electoral, este es intocable ya, principalmente porque la ley así lo mandata, se le entrega a la Junta de Vigilancia, se le entrega a los partidos políticos, ya la ley establece quiénes son los entes a los cuales el Tribunal Supremo Electoral le entrega el respectivo padrón electoral. El 6 de octubre del 2023 es el cierre definitivo de inscripción de ciudadanos al registro electoral, como me he referido. El 6 de septiembre del año 2023, a través de una cadena nacional y de conformidad a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral convoca a las respectivas elecciones. En esos términos, el 3 de octubre del 2023 inicia la propaganda para presidente y vicepresidente de la República. El 3 de diciembre del 2023 inicia la propaganda para diputados a la Asamblea Legislativa. Es decir, que el otro año, ya por esta fecha, vamos a estar en plena campaña electoral, saturados, con música, con regalos, obviamente, ¿verdad? Todos los salvadoreños escuchando las promesas, escuchando los proyectos de campaña de cada uno de los partidos. Yo creo que eso es muy importante. Sí, sí. A esta fecha, yo creo de que este programa está más dirigido a nuestros compatriotas en el exterior. Sí. Importante que el Tribunal Supremo Electoral, ya tenemos un proyecto de calendario electoral. Por ejemplo, el 15 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral ya deberíamos de estar en la promoción del ejercicio del sufragio en el extranjero. Es decir, ya el Tribunal Supremo Electoral en este momento deberíamos de tener nuestros equipos de capacitación, nuestros equipos para poderles explicar cualquier inquietud que compatriotas tengan en el exterior para poder ejercer el derecho al sufragio. El 7 de noviembre nosotros deberíamos de estar ya en el proceso de contratación y desarrollo del sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial. El 1 de diciembre al 24 de febrero del 2023, el proceso de contratación de firmas de auditoría del sistema y auditoría a la data para la conformación de las diferentes juntas electorales de voto desde el exterior. Obviamente, de que esto le significa al Tribunal Supremo Electoral aclararle a la población. Y yo creo que esto es importante, Raúl, algunos cuestionamientos que se le han hecho a la ley de que se puede estar preparando un fraude. Será una de las cuestiones que queríamos, sí. Cobran voces. Cobran voces. Previas, sí. Yo creo que es importante que, si bien es cierto, el artículo 13 de la ley expresamente establece de que el Tribunal Supremo Electoral estará obligado a contratar un tercero para ejecutar la implementación de un sistema de votación remota por internet y un sistema de votación electrónico presencial que garantice a los salvadoreños en el extranjero el ejercicio de su voto de manera confiable, segura, auditable, única, secreta y transparente. Yo traigo acá una diapositiva que creo que es importante compartir con los amigos que nos ven en este momento, porque creo que como Tribunal Supremo Electoral estamos en la obligación de poderle aclarar a la situación, a la población, con la transparencia que nosotros estamos trabajando. Sí, señor. Nosotros vamos a elaborar un registro electoral de conformidad a lo establecido en el artículo 13. Este es el registro electoral. Este va a ser retroalimentado por la información que nos mande el RNPN, que es el Registro Nacional de las Personas Naturales, que es la institución encargada de emitir el DUI, la Dirección General de Migración y Extranjería, como se va a poder votar con pasaporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores por los pasaportes que se emiten en el exterior, y aquí dice autoridades competentes, Tribunal Supremo Electoral, alcaldías. Ellos van retroalimentando este registro electoral. Entonces, lo que algunos críticos han establecido es que aquí se puede implementar un fraude, ya que este va a ser retroalimentado por estas instituciones y que la información que estas remiten al registro puede ser fraudulenta. Aclaramos de que, de acuerdo al artículo 13 de la ley, en su establece expresamente que la información proporcionada por las instituciones a las que se refiere el inciso anterior, es decir, esta información que envían al registro que el tribunal va a conformar, le dice, deberá ser auditada por una firma contratada por el Tribunal Supremo Electoral para verificar que la información que estas instituciones mandan al registro electoral sea veraz. Es decir que el RNPN le puede decir, Juan Pérez, 30 años de edad, reside en X lugar del mundo. El Tribunal Supremo Electoral, a través de esta auditoría, que dicho sea de paso, es una auditoría privada, una empresa que no va a poner en riesgo su prestigio, no va, porque inclusive puede ser hasta procesada penalmente si no verifica toda la información. En esos términos, creo que es importante que a la población, que a los televidentes, se les aclare este tipo de situación. En esos términos, importante también compartir de que el 3 de junio del año 2023 al 19 de enero del 2024 van los procesos de prueba, simulacros de la votación remota por internet y votación electrónica presencial. Esto creo que es importante porque las experiencias que han tenido países, por ejemplo, como República Dominicana, que no llevó a cabo estos simulacros, sino que ellos confiaron tanto en la tecnología que el día de las elecciones se les cae todo el sistema tecnológico y se ven en la obligación inclusive de suspender las elecciones, de suspender. Hay funcionarios nos compartían, nosotros tuvimos un evento que creo que va a ser importante compartirlo con los televidentes. Recientemente tuvimos un evento que le denominamos el protocolo del TICAL, que fue el país sede, en el cual, sí, en el cual nos decían ellos que inclusive hay funcionarios procesados penalmente en este momento por todas las irregularidades que se dieron en aquel momento. El 14 de noviembre del 2022 al 31 de octubre del 2023, el proceso de creación y cierre del registro electoral para el voto desde el exterior. Este es importante también que compartir con la población. En esos términos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral esperaríamos que antes de que concluya el presente año, haber presentado al Ministerio de Hacienda el presupuesto que la institución va a requerir para el financiamiento de estos eventos electorales. Y yo, antes de continuar, creo que es importante mandarle un mensaje a nuestros compatriotas que deben de aprovechar las facilidades que el país está dando en este momento para que ellos puedan tener una participación activa para la elección de sus funcionarios. Yo creo que el país está doblegando esfuerzos, la situación económica en el mundo no es fácil, de la cual nuestro país no es la excepción, y sin embargo se van a hacer todos el esfuerzo para garantizarle a nuestros compatriotas el que puedan ejercer ese sufragio. Nosotros compartirle que para las elecciones del año 2021 al Tribunal Supremo Electoral se le asignó un presupuesto de aproximadamente 51 millones de dólares. Nosotros justificamos, y esta oportunidad, y en esta vez tampoco va a ser la excepción, ante el Ministerio de Hacienda, centavo por centavo de los gastos que el Tribunal Supremo Electoral va a ser fiscalizado por la Corte de Cuentas, y la población, la sociedad civil va a poder tener acceso a todos los procedimientos de gastos que la institución realiza. Nosotros, afortunadamente, de los 51 millones que se nos asignó, utilizamos 43 millones de dólares, devolvimos al erario público 7 sí. millones de dólares. Y con esa misma responsabilidad, con esa misma filosofía, nosotros hemos elaborado el presupuesto para las elecciones del año 2024, el cual asciende a 89.040.535 dólares, que esto va a servir para los dos eventos electorales, tanto el que se va a realizar el domingo 4 de febrero como el domingo 3 de marzo. Gastos que yo puedo aquí disfrazar. Solo en papeletas el Tribunal Supremo Electoral para la votación interna asciende aproximadamente a 40 millones de papeletas que tenemos que elaborar. Tenemos que agilizar esto. Muchos proveedores nos han dicho, mire, es importante que el Tribunal Supremo Electoral con antelación debe de designar quién va a ser la empresa que va a elaborar las papeletas. Como para ponerle un ejemplo, son 40 toneladas de papel que tiene que importar la empresa que va a elaborar las papeletas. Y ahora con los conflictos en el mundo, pues el caso de Rusia, Ucrania, el problema comercial, eso de alguna u otra manera se agrava más la situación. Sí. En esos términos nosotros, por ejemplo, en el tema de información y atención de consulta ciudadana, tenemos un aproximado de 987.000 dólares. Hay que realizar la capacitación electoral, que dicha sea de paso, ya la estamos realizando con mucha antelación. La organización y logística electoral, la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares, el escrutinio final, la comunicación electoral, la administración financiera y pagos del proceso electoral, en fin, solo a los miembros de juntas receptoras de votos, porque es importante que también se conozca. Se les cancela 50 dólares a cada uno de estos, las cuales están conformadas por 5 personas. Hay 5 suplentes y hay de algunas vigilantes de cada uno de los partidos políticos que van a participar en las elecciones. Solo en eso el Tribunal Supremo Electoral va a tener un desembolso de 8.821.000 dólares. En otros países no se les paga a los miembros de los organismos temporales que colaboran con el Tribunal Supremo Electoral. Pero como la ley actualmente así lo establece, eso, sí. es importante. ¿Y cuántas personas son las que van a participar en JRB, vigilantes? ¿Tienen ustedes un cálculo? Sí, claro. Recuérdese usted que van a ser aproximadamente 9.000 juntas receptoras de voto. Multiplique 9.000 por 5. Le va a dar X. O sea, es un ejército de personas que elaboran ese día de las elecciones. Es todo el país. Nosotros decíamos que quizás es más fácil organizar un mundial hoy que estamos en el mundial de fútbol que sí. organizar un evento electoral. Muy importante también. Hacer un llamado a todos nuestros compatriotas que residen en el exterior a que deben de inscribirse en el registro electoral a la brevedad posible. Nosotros tenemos ahorita el padrón electoral puro asciende a 609.458 y todavía estamos depurando, podemos andar por los 650, 700.000 salvadoreños. Ahorita hay un buen porcentaje que todavía se está depurando toda esa información de que tienen derecho a emitir el voto. Relativamente es poco. Nosotros teníamos expectativas que podía andar a estas alturas arriba de lo que tenemos. Por ejemplo, donde tenemos el mayor número de salvadoreños que se han inscrito, en los Estados Unidos tenemos 598.147, en Italia tenemos 4.577, en Canadá 4.052, en México 567 y en España 637, y el resto pues están distribuidos en diferentes partes del mundo. En esos términos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral somos optimistas, ya estamos tomando acciones de trabajo adelantándonos, ya hay jornadas de capacitación anticipadas de potenciales integrantes de estos organismos temporales electorales a los que me he referido. Hay un total ya de 130 personas que se han formado en 4 jornadas sabatinas, las cuales iniciaron el 22 de octubre y concluyen el 17 de diciembre. Ya esas personas están preparados para esto. Hay sedes como el IFRAMEN, el Instituto Nacional Walter T. Lorenninger de Cojutepec, el Instituto Nacional Francisco Gavidia de San Miguel, lo estamos diciendo a nivel nacional. Participan las personas que son propuestas por los partidos políticos, pero también esperamos nosotros involucrar principalmente a los jóvenes. Yo creo que esto es importante. Estamos también en el tema del voto residencial, haciendo, estamos yendo a los DUI centros. Estamos solicitando a través del RNPN también trabajar en conjunto para hacer una sola inversión en las campañas que estamos realizando. ¿El voto cruzado? El voto cruzado, eso yo creo que eso es importante, que también podemos abordarlo. Pero lo más importante, yo creo de que este evento electoral no es del Tribunal Supremo Electoral. No, señor. El Tribunal Supremo Electoral es un organizador del evento. Sí, sí. Yo creo que todos los salvadoreños tenemos el compromiso con nuestro país, el compromiso con de fortalecer nuestra democracia. Y porque la mayoría de salvadoreños lo que hacemos es, el día de las votaciones, vamos en familia, desayunamos, votamos, nos vamos al mar y a las 6 de la tarde a ver los resultados. Nosotros hemos tenido la oportunidad, yo recientemente estuve en las elecciones de Costa Rica y en las de Brasil, que fueron las últimas, y da envidia, pero es envidia de la buena, ver el patriotismo con que las personas, con que la ciudadanía se lanza a las calles a verificar cómo se da el proceso, el desarrollo de las elecciones, porque algunas personas creen que con no ir a votar se castiga el sistema, y es al contrario. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral utilizábamos aquel eslogan que dice: no permitas que otros decidan por ti. Yo creo que entre más número de salvadoreños van a votar, se legitima más a aquellos funcionarios que salen electos. Porque habrán algunos que es conveniente que la población no salga a votar porque ya tienen su padrón electoral de cada partido y ellos hacen números con eso y pueden salir beneficiados. Por eso yo creo que es importante que la población tenga conocimiento y tenga conciencia de ello. Importante también compartir con los televidentes que en las elecciones del año 2021 participaron 10 partidos políticos. En este momento hay ya 12 partidos políticos que están aptos para poder participar. Si usted me permite, yo le menciono los nombres brevemente. Tenemos el partido Nuestro Tiempo, el partido Arena, el partido Nuevas Ideas, el partido Cambio Democrático, el partido PAIS, es un partido nuevo de los que hemos autorizado, el partido Democracia Salvadoreño, el partido FMLN, el partido PCN, el partido FPS, es el famoso, el del indio, este también es nuevo que se ha autorizado, el partido PDC, el partido Gana y el partido Vamos. Son hasta este día los 12 partidos que legalmente están facultados para poder participar en las elecciones. Tenemos en este momento 8 solicitudes de partidos en formación que han solicitado que se les autorice como tales. Tenemos el partido Fuerza Solidaria, el partido Somos, el partido I, el partido Podemos, Unidad Nacional por El Salvador, Movimiento Auténtico Salvadoreño y el Movimiento Auténtico Republicano. El día de ayer recibimos una nueva solicitud del partido Poder Ciudadano, que también ha solicitado que se le autorice. Los procesos de autorización se encuentran en diferentes fases, porque algunos los presentaron con más antelación, otros se les han hecho prevenciones, pero como Tribunal Supremo Electoral nosotros hemos expresado que como jueces electorales estamos sujetos a la crítica, se nos ha señalado por un lado, se nos ha aplaudido por otro lado, pero creemos que nosotros como funcionarios tenemos nuestro compromiso. Y yo lo he expresado, que a mí cuando se me juramentó como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, soy magistrado del Tribunal Supremo Electoral, nombrado y propuesto por la Corte Suprema de Justicia y electo por la Asamblea Legislativa, y a mí, cuando se me juramentó en la Asamblea para ejercer el cargo de magistrado, yo juré cumplir y hacer cumplir las constituciones de las leyes a las cuales me debo a ellas. Obviamente de que he sido crítico y he sido sujeto también de críticas en algún momento determinado, pero como se dice, la historia se encarga de juzgar a cada persona, la historia se encarga de juzgar a cada pueblo. En esos términos yo creo que es importante trasladarle a la población, compartir con la población que deben de tener la plena seguridad. Y yo siempre que voy a los diferentes medios de comunicación aprovecho para mandar ese mensaje de certeza, ese mensaje de seguridad, que nosotros como Tribunal Supremo Electoral no vamos a permitir manipulación de nadie. Y creo que es importante, hoy que vamos a entrar ya a una campaña política, hacerle un llamado a toda la población, pero principalmente a los dirigentes de los partidos políticos, para que coadyuven, para que colaboren con el Tribunal Supremo Electoral a que este proceso sea transparente, de certeza, de seguridad, y en esos términos el Tribunal Supremo Electoral solo no vamos a poder también sacar esto avante. Estamos nosotros dándole participación a todos aquellos instituciones interesadas en conocer el trabajo que como Tribunal Supremo Electoral estamos realizando. Yo creo que mal haría no reconocer el apoyo que estamos recibiendo de muchas instituciones. Dentro de ella destaca, por ejemplo, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, es una institución de los Estados Unidos. Ellos, desde que terminó el evento electoral 2021, no hemos parado y hemos iniciado y hemos trabajado con ellos. Recientemente, el país, tuvimos nosotros la suerte de recibir en nuestras instalaciones al señor Anthony Bamburi, que es el presidente CEO de IFES. Hemos recibido el 16 de noviembre al representante del Instituto Republicano Internacional IRI, al señor Scott Mastic, que es el vicepresidente. Hemos recibido a representantes de la Unión Europea, hemos recibido a representantes de la sociedad civil, y nosotros hemos expresado nuestro compromiso de jugar un papel de verdaderos jueces electorales y que vamos a ser garantes de que se respete la decisión del soberano en estos eventos electorales tan trascendentales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Muy ilustrativa la intervención del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana. Le reiteramos nuestra gratitud por estar con nosotros. Ya lo esperábamos en otros lunes, pero hoy se nos hizo posible. Así es que, bueno, vamos a un receso, a respiro, un poco de respiro, un poquito de agua, y luego regresamos con más de que los salvadoreños debemos respaldar a la institucionalidad del país. Debemos apoyar al Tribunal Supremo Electoral, y mucho más el gobierno, que es el partido de oficial representante del gobierno, donde las encuestas le dan ventaja. Por eso, el compromiso es que debe de apoyar con todo lo posible en presupuestos, porque ya estamos desfasados en tiempo y calendario de acciones, y nos puede ganar un poco el tren si no actuamos a tiempo, porque entonces se acumula una actividad tras otra y debemos de ir, como dice, vísteme despacio que voy deprisa. Vamos a un rápido cambio con la voz y el ejemplo también de los salvadoreños en el exterior a través de la música de nuestros anunciantes. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua, como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía, pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. ¿Sabías que si vives en Estados Unidos obtener tu DUI nunca fue tan fácil? Solo debes ingresar a DUI.sb para hacer tu cita y tramitar en el consulado más cercano. Además puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Estamos en la entrevista de hoy, de cerca El Salvador posible, con un super invitado, un buen amigo, un educador electoral. Así tenemos que tomarlo, porque necesitamos estar informados y en eso estamos un poco desfasados, retrasados. Ahora, antes de irnos al cambio, les decía que si el partido de gobierno, el partido oficial, es el que se registra con mayor ventaja sobre otras instituciones, el deber moral del gobierno, entonces, está en acelerar lo que le está pidiendo, no el de favor, porque es justicia de ser. Si hay un gobierno democráticamente electo y se quiere que la democracia perdure, permanezca, moralmente y material, el gobierno está en la responsabilidad de acelerar el financiamiento para no tener que atropellar las diferentes actividades que ya van en calendario y que, analizándolas con el magistrado Orellana, ya están un poco desfasados. Pero aún es tiempo si se actúa ya para ayer, importante. Bueno, en cuestión ya de lo que a ustedes les corresponde, magistrado, ya presentaron el presupuesto de lo que va a ser, por aparte, el voto en el exterior, que esa es la primera experiencia que vamos a tener. Es una logística grande, no es fácil, porque ya se habló del número de papeletas, aunque no llegue al millón los votantes, ya contabilizándonos en la Unión Americana y sumando en la Unión Europea, en Australia, que hoy se sumarán otros. La logística es la distancia, los consulados a donde hay y donde no hay. Entonces, ejercer los dos mecanismos, el presencial y el voto electrónico. Realmente es un trabajo de generales lo que les toca hacer y no hay tiempo para otras cosas. No ideologizar de que va a haber fraude, porque siempre que salta la liebre de un fraude, hay que tomarlo de donde viene. Así es que es importante, magistrado, que a partir de hoy, si usted nos lo permite, esta tribuna será para reeducarnos, adoptar un hábito como en Brasil o en Costa Rica, que vamos a hablar de eso también. El ejemplo es lo más sabio, ser ciudadanos maduros. La guerra nos ha enseñado que fue un mal y que de la guerra la humanidad nos saca más que odio inútil y prolongación de un estado de crisis que trae enfermo el cuerpo social. Y no importa que sea guerra bélica, verbal, porque los salvadoreños después de la guerra, donde el hermano, como Caín mata a Abel, el hermano le hace la guerra al hermano, se caen todos los valores. Y hoy cuesta levantarlos, pero hay que dar el ejemplo. Así es que, por favor, dejemos el pasado atrás, vivamos el presente, y que esta democracia naciente, que así la tomamos desde hoy, pues se fortalezca. Definitivamente, Abiu, previo a irnos al corte, usted me preguntaba más o menos el número de personas que conforman las juntas receptoras de voto. Nosotros tenemos proyectados que para el 2024 van a haber aproximadamente 1.595 centros de votación y van a haber 88.210 miembros de juntas receptoras de voto. Por eso le explicaba yo. Es una multitud interesante de analizar en el país. Sumado a ello, el sistema de votación que nuestro país tiene, quiero decirle que es de los más complejos que existen, yo puedo decirle, a nivel mundial. Usted tiene el sistema de lista cerrada, sí, tiene el sistema de preferencias, tiene el sistema del voto abierto, el voto cruzado. Usted se imaginará, contando ese día de las elecciones, y estas fueron una de las razones que como Tribunal Supremo Electoral, por la cual nosotros decidimos dividir las elecciones en dos momentos. Es imposible que un humano tenga la capacidad de poder tener la capacidad. De por sí, el evento electoral del día ya es tedioso, se imaginará usted las presiones en ese momento y la tensión para estar contando cada uno de esos votos. Eso obviamente conllevó al Tribunal Supremo Electoral a tomar esa decisión, de las cuales hay muchas razones técnicas que en algún momento determinado vamos a tener oportunidad en algún otro programa de poder compartirlo también. Obviamente que nosotros como Tribunal Supremo Electoral, sus magistrados también somos humanos, nos equivocamos y hay situaciones que cuando son críticas, constructivas, el Tribunal Supremo Electoral puede corregir cualquier situación, pero son situaciones involuntarias. Sí, señor. No son que el Tribunal Supremo Electoral se pueda prestar a determinadas situaciones que estén al margen de la ley. Nada es perfecto. Nada es solo perfecto. Dios. Todo es perfectible en el tiempo, así, señor. ¿Verdad? Es importante. Ahora sí podemos evolucionar. Podemos superar los errores del pasado. Nosotros decíamos, mire, del evento electoral 2021, nosotros vamos a fortalecer lo bueno que se hizo y vamos a mejorar aquello que no se hizo como debería de hacer. Así es. Uno de los señalamientos que se los han hecho como Tribunal Supremo Electoral, y con mucha razón, es la demanda de parte de nuestros conciudadanos que residen en el extranjero de que solo ven a los partidos políticos en el exterior, sí, y que ellos decían, nosotros queremos ver al árbitro, queremos ver al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no lo hacíamos en razón de que no había una ley que estableciera los parámetros bajo los cuales se iba a elegir o se les iba a garantizar ese derecho a nuestros compatriotas. Ya a partir del mes de enero, nosotros, como repito y muy bien usted lo decía, agradezco también ese mensaje de conciencia que envía, que el tribunal debe de contar con los recursos necesarios para poder trasladar a nuestro equipo técnico. Nosotros tenemos una dirección de capacitación a que se traslade afuera a poder aclarar cualquier inquietud que nuestros compatriotas tengan en el exterior. Así es, porque han ido los partidos políticos. Yo creo que eso es importante. Pero no ha ido al tribunal. Claro, ese es uno de los señalamientos que se nos hacía, pero cuando a mí un medio de comunicación me abordaba, yo le decía, pero mire, no podemos hacerlo porque en ese momento no había ley. Ahora ya sí contamos con una ley. Importante también, como le reitero, ya de por sí el sistema de votación nuestro, si son papeletas casi de metro por metro, sí, lo que esto significa. En esos términos, nosotros queremos también compartir con nuestros ciudadanos que el Tribunal Supremo Electoral ha elaborado estos presupuestos, y en esos mismos términos va a elaborar el presupuesto para el voto desde el exterior, con toda la responsabilidad, con toda la austeridad que las finanzas públicas del Estado demandan. Sabemos que hay necesidades de seguridad, hay necesidades de educación, hay necesidades de salud, etcétera, etcétera, y con esa responsabilidad hemos elaborado el presupuesto. Pero creo que es algo muy importante también, importante trasladarle y expresarle a la faz de la nación, a nuestros compatriotas que residen en el exterior y todos aquellos televidentes que en este momento ven el programa, de que el Tribunal Supremo Electoral también tiene el compromiso de transparentar el uso de los recursos que se le asignen a través de estos presupuestos extraordinarios. Nosotros tuvimos una experiencia afortunada en las elecciones anteriores, que a través de la bolsa comercial adquirimos muchos bienes y servicios que la institución requería para el evento electoral. Fue una muy buena experiencia, y la población también va a tener acceso a conocer todos esos procedimientos del uso de los recursos del pueblo que en este momento se están designando para esos temas. Sí, señor. Compartirle también que para mucha satisfacción de nuestro país, del 21 al 24 de noviembre del presente año, o sea, la semana recién pasada, el país fue sede de el 35ª Conferencia Protocolo del TICAL, en el cual participaron 11 organismos electorales. Tuvimos a los representantes de todos los países de Centroamérica y del Caribe, es decir, Antigua y Bermuda, Jamaica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua y Santa Lucía. El objetivo de este evento era, siempre, este se celebra cada año, y por regla general se designa al país que va a tener las elecciones próximas. El año pasado se celebró en Guatemala, en razón que Guatemala va a tener elecciones a mediados del año 2023, sí, es decir, el otro año, sí, y sí, le correspondía a El Salvador por tener las elecciones los primeros meses del año 2024, a mediados del 2024 República Dominicana también, nos comentaban los colegas que van a tener, pero eso es importante. ¿Cuál fue la ponencia del evento? Avances de desafíos en el uso de la tecnología en los procesos electorales. Vinieron capacitadores de Argentina, vinieron de México. Dicho sea de paso, México es el país que va a la vanguardia en la legislación electoral. Nos une un grado de amistad con el presidente del INE de México, Lorenzo Córdoba. Lamentablemente él iba a venir a impartir una charla, pero por las situaciones políticas también en México, sí, no fue posible que él nos acompañara. En el cual en este evento se expusieron un recorrido histórico de la introducción de la tecnología en los procesos electorales, el reto de avanzar en la modernidad, el respeto de los principios de la democracia. También se hizo un análisis del tema de la desinformación en las redes sociales, que creo que va a ser un evento muy importante para esto. Y se tomaron acuerdos que son fundamentales para los procesos electorales que cada uno de los países realizamos. Por ejemplo, el papel determinante que tienen los desarrollos tecnológicos para mejorar los procesos electorales. ¿Qué es lo que pasa? A veces los partidos políticos tienen tecnología de punta y el fiscalizador, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, está con tecnología desfasada. Entonces, eso es importante, por eso es importante fortalecer estos procesos electorales. Y en estos resultados, magistrado, por ejemplo, sobre la desinformación que se da en las redes sociales, van a compartirla con los institutos políticos, porque de ahí surgen las mentes calenturientas de usar artificios verbales para confundir o para desestabilizar la democracia. Entonces es importante, está contemplado eso, el compartir, porque también ese evento lo recordamos, porque El Salvador recibió la presidencia pro tempore de ese 35 conferencias. Es correcto. TICAL. Es correcto. Nosotros vamos a sostener una reunión con las autoridades de los diferentes partidos políticos, para que ellos también asuman el compromiso de respetar las reglas bajo las cuales vamos a organizar este evento electoral. Me parece que aquí no importan partidos políticos, importa el país. Importa el país. Sí, señor. Identificamos la función creciente de los medios en las redes sociales, resaltamos la importancia de los procesos de cooperación horizontal entre los organismos electorales y miembros de la sociedad civil, adoptamos compromisos de fortalecer el intercambio de tecnología entre los diferentes países. Creo que eso es muy importante. Sí, sí. Le comparto, y no es ninguna justificación, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, con una planilla de empleados muy técnicos, a quienes yo felicito el trabajo arduo que día a día realizan, desde el empleado más humilde hasta el empleado, hasta el ejecutivo más alto. Yo creo que también mal haría no reconocer el trabajo que nuestros empleados realizan. Pero el Tribunal Supremo Electoral, contamos con un presupuesto de $9 millones. En comparación con los otros países, en esta conferencia nos revelaron. Nos decía el presidente del Tribunal Supremo de Panamá que el presupuesto de ellos en eventos, en ejercicios ordinarios, son de $40 millones, con una infraestructura muy grande. Al Tribunal Supremo Electoral hemos querido nosotros dignificar a la institución. Hemos tenido críticas porque hemos adquirido una nueva infraestructura, dicho sea de paso, es arrendada, no es ni tan siquiera adquirida por el tribunal. Se nos ha criticado por esa situación, cuando el Tribunal Supremo Electoral funcionaba en 12 casas alrededor de la colonia Escalón, con cánones de arrendamiento arriba de los que normalmente se paga. Son situaciones que creo que en algún momento determinado vamos a pagar. Sí, señor. Y se me escapaba algo. A esos críticos que señalan de que el Tribunal Supremo Electoral se puede prestar para hacer situaciones al margen de la ley, quiero expresarles de que este evento electoral no es que el Tribunal Supremo Electoral lo realiza a su antojo, o que el Tribunal Supremo Electoral va a decir, mire, vamos a quitar esta papeleta, vamos a poner... No, nosotros tenemos ojos que también fiscalizan al Tribunal Supremo Electoral. Hay un fiscal electoral designado por el señor fiscal general de la República. Sí, señor. Creo que el papel que va a jugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para garantizar el derecho a todos los salvadoreños que residen dentro o fuera del país, creo que va a ser importante. Sí, señor. Pero algo es bien importante que a mí en algún momento determinado da algún grado de indignación. Cuando se critica al Tribunal Supremo Electoral, hay una Junta de Vigilancia, es cierto, establecida en la Constitución y en el Código Electoral, y quiero hacer énfasis en esto, de que el Tribunal Supremo Electoral, y de conformidad al artículo 131 del Código Electoral, que expresamente que dice, la Junta de Vigilancia Electoral es un organismo de carácter permanente, encargado de fiscalizar las actividades y funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, de los organismos electorales temporales y el Registro Nacional de las Personas Naturales, bajo los términos señalados en el Código Electoral. Y este es lo más importante. Los partidos políticos no pueden venir a señalar al Tribunal Supremo Electoral que vamos a manosear el proceso, porque el artículo 132 le dice. Establecimos que la Junta de Vigilancia fiscaliza al Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por quién está integrada la Junta de Vigilancia? Por partido. La Junta de Vigilancia Electoral se integrará con un director o directora propietaria y un suplente designado por cada partido político legalmente facultado para participar. Sí, no me puede venir a decir usted de que el Tribunal Supremo Electoral puede manosear un proceso electoral cuando somos fiscalizados por los representantes de los partidos. Es la Corte de Cuentas para nosotros. Tienen en temas electorales. Tienen que dar el ejemplo. Tenemos que, y si no, ellos los denuncian a nosotros también. Sí, señor. En esos términos, lejos de preocuparnos, nos da a nosotros solvencia más moral, tranquilidad, porque sabemos que tenemos los ojos de los partidos políticos para evitar señalamientos de cuestiones que no estén de acuerdo a la ley. En esos términos nosotros queremos, creo que es importante que la población, que los televidentes conozcan el trabajo que el Tribunal Supremo Electoral, el arduo trabajo que nosotros realizamos, y yo creo de que una vez concluido el 1 de mayo del 2024, que toman posesión los diputados y los consejos municipales, y el 1 de junio del año 2024, pedirle a Dios y poderle decir a la población, misión cumplida. Nosotros terminamos el 30 de julio del año 2024 nuestra función, y creo de que debemos dejar un legado a las nuevas generaciones, sentar las bases para que cada día los procesos electorales y los organismos electorales tengan esa credibilidad que deberían de tener. Interesante. Y es que aquí se la juega todo el mundo. Pero el gobierno tiene que comenzar por dar el ejemplo. Su instituto político, de no cometer errores del pasado, porque es el país el que está en juego, la nación, la ética de la que hemos hablado esta noche. Vamos a seguir haciendo luces, si usted me lo permite, porque este programa, como otros más que podríamos hacer, magistrado, es de educación, de acelerar el proceso y de ver cómo se va sumando cada instituto político, no nadar contra la corriente, sino unirse hombro a hombro porque el país lo requiere. Ya venimos hasta la saciedad de soportar diferencias donde los salvadoreños pues merecen un mejor destino, un mejor país, pero todos aquellos intelectualoides, partidarios, ideologizados, deben de dar el ejemplo definitivamente. Así es que mentes calenturientas no caben aquí. Se necesita paladar de acero, alma, corazón y pensamiento positivo para construir el país que todos queremos. Así es que gobierno, partido oficial, partidarios, presidente, presididos, presidiarios, a dar el ejemplo, porque El Salvador se lo merece. Gracias, magistrado, por haber venido. Que no sea la primera ni la última. Nuevamente, agradecer a ITV El Salvador, a su programa De Cerca, El Salvador Posible. Agradecer a usted, Abio. Me he sentido como en casa. Es que me he sentido con toda la tranquilidad. Agradecer esa confianza y ese concepto que tienen del Tribunal Supremo Electoral. Aprovechar a la población salvadoreña, principalmente a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Creo que este año ya no nos vamos a ver, finaliza el año, y quiero aprovechar la oportunidad para mandar en nombre de nuestra presidenta, de sus magistrados, de todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, unas felices fiestas, una feliz Navidad, y que el próximo año sea de éxitos y de bendiciones. Buenas noches. Yo lo reto para que antes que concluya el año, discurso a la nación del magistrado Orellana. Así que, sin interrupción, así como habla el presidente en su cadena, esta es la cadena del magistrado Orellana. Discurso a la nación, a la diáspora. Así es que ahí le lanzo el reto. Recuerden, amigos de la diáspora, en Australia, en la Unión Europea, en Centroamérica, en la Unión Americana, ¿sabías que si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil? Solo debes ingresar el DUI a DUI.sb para hacer tu cita y tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana en repetición a las 6:40, siempre en ITV Internacional. Agradecimientos también para nuestros canales aliados en la Unión Americana por retransmitir nuestra señal a cientos, pero cientos de miles de salvadoreños y televidentes de habla hispana. Somos ITV, el primer canal de transmisión directa con los salvadoreños en el exterior, de norte a sur y de poniente a oriente. Gracias por su atención, soy Abio Segovia, aquí en De Cerca El Salvador Posible. Gracias. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos. Cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta.